tengo el recuerdo de mis primeros entrenadores, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que recordar, ¿no? Que la vida te pone cosas en medio por algo, que a veces las cogemos y tiene un buen resultado, a veces no, pero todo el camino que se coge con cada uno de los trenes que pasa en nuestra vida es aprendizaje y que nos hace ser mejores personas. Bueno, yo no creo que sea especial o tenga un talento. Yo creo que todas las personas tenemos un talento, que unos los desarrollan antes y otros, pues bueno, o no la trabajan en buscar ese talento. Pensé que para mí la marcha tenía algo especial en el 2012, ¿no? Cuando me clasifiqué por primera vez a la Copa del Mundo en categoría juvenil, que si has conseguido de 50 o 60 niñas estar entre las tres primeras, pues es por algo, ¿no? Y ahí es un punto de inflexión donde, bueno, me tomé más en serio la marcha y dejé de practicar o de lado, porque en los ratillos libres que me dejaban, pues lo hacía, ¿no? Hacía otros deportes, ¿no? Y yo creo que al final eso es la esencia, ¿no? No dejar de todo, de hacer lo que siempre ha hecho. La marcha, en verdad, es la disciplina que todo el mundo practica, porque viene del propio caminar, es decir, todo el mundo en el planeta camina, es decir, es la disciplina, podemos decir, que más se practica. Luego, pues la marcha en España tiene una gran historia, una gran trayectoria, que no son los grandes deportistas, sino esos grandes deportistas tienen grandes entrenadores, ¿no? Y para mí, mi entrenador, que es Jacinto, es muy humilde y yo creo que bueno, lo siempre lo he dicho, que 2018, que yo fuese campeona de Europa, fue gracias a él, pero también fue un punto para que él se creyese que era un muy buen entrenador. Bueno, 2018 un año especial, ¿no? El dar el salto a mi primer europeo, llegar y besar el santo, como decimos aquí en Andalucía, pues mi objetivo era entre las 10 primeras, ¿no? 8 primeras, pero me encontré muy bien, ¿no? Y cuando la carrera, pues bueno, la leí bien, me encontré bien, se juntaron muchas cosas, ¿no? Fue el día D y la hora H y todo salió. Es cierto que mi vida hubiese cambiado en algo si hubiese sido tercera, pues supongo que sí. Supongo que hubiese tenido más sponsors, más patrocinadores, más todo, hubiese cambiado. Y no es que lo creo, es que lo sé, porque así es nuestra sociedad, ¿no? Que es difícil, ¿no? Porque son muy pocos los elegidos que van a unos Juegos Olímpicos y ya son muy pocos los elegidos que pueden estar ahí luchando. Si no lo tuve que tener, fue por algo. Lo mismo era muy pronto para tenerlo, ¿no? Lo mismo que vino tan pronto la medalla de Berlín, ahora la de los Juegos se hace de esperar. Seguir contribuyendo a la historia de mi deporte, pues para mí es muy importante, ¿no? Para también demostrar a las niñas de que vienen, pues bueno, que todo es posible y que, bueno, que no somos menos ni más que nadie. Soy una persona muy familiar, muy humilde y muy generosa. Soy una persona normal, vengo a entrenar a diferentes horas, coincido con niños, con niñas, con adultos más pequeños, más jóvenes, entreno en grupo y soy uno más de ellos, ¿no? El deporte me ha dado una figura, que soy a la que le estoy agradecida, pero soy una persona más, soy una persona humilde, que tengo a mi mujer, que fuera del atletismo pues disfruto haciendo cosas con mi familia y con las cosas que vivo del atletismo me enseñan a ser mejor persona, ¿no? A vivir de otra manera, viajar tanto me hace ver la vida de otra manera, ¿no? La vida solo tenemos una y hay que vivirla, hay que disfrutarla al máximo. Lo he aprendido también en este año, que para mí ha sido difícil con unos Juegos Olímpicos, porque bueno, me casé, mi mujer le detectaron un cáncer y he aprendido a vivir la vida de otra manera, ¿no? A disfrutar más de los míos y a preocuparme un poco más de los míos y a dejar las cosas que no puedo controlar, que hagan lo que quieran y lo que yo pueda hacer, eso, disfrutar. Yo tengo un principio y un final, ¿no? Todos tenemos un principio y un final en su carrera deportiva y ojalá que tarde en llegar, ¿no? Pero soy consciente de que esto va a terminar, ¿no? Pero ahora que puedo, soy ejemplo del futuro, ¿no? Y me gustaría ser ese buen ejemplo, ¿no? Que si me tienen que recordar es como algo que he sido un buen ejemplo, ¿no?
Y, por ejemplo, el batir récord de España, hacer el primer año las tres distancias seguidas, ¿no? Escribir historia. Bueno, está muy bien, pero seguro que hablas con alguna niña que practique marcha y te puede decir, si ella lo ha hecho, ¿por qué no? ¿No?